ante el alarmante incremento de feminicidios y violencias a las mujeres en el estado de Chiapas, es urgente manifestarnos y exigir medidas que garanticen una vida libre de violencia para todas. Los objetivos de la campaña son informar sobre la naturaleza y origen de los feminicidios, los riesgos de la violencia feminicida, así como promover el cambio de las relaciones de género a través del conocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a vivir sin violencia, y exigir al Estado cumpla con las obligaciones que le establecen las leyes nacionales e internacionales. Prevenir y concientizar a la población sobre los riesgos de la violencia feminicida y su culminación en los feminicidios, así como que también todos y todas nos asumamos como agentes transformadores contra la violencia. Los ejes de acción de la campaña son, el primero, una campaña política de prevención; el segundo, la solicitud de alerta de género para Chiapas, que tiene como objetivo que los organismos internacionales exijan al Estado la prevención y tratamiento de las problemáticas. Tercero, la atención y seguimiento de los casos, sustentando la exigencia al Estado y los organismos internacionales. La campaña está dirigida para las mujeres, para que rechacen la violencia y evitar los feminicidios. Segunda, contra los agresores. La violencia hacia las mujeres es un delito y tiene un castigo. Tercero, contra el Estado, que cumpla su obligación de garantizar la seguridad a las mujeres y terminar con la impunidad. Y a la población en general, para evidenciar, denunciar y no reproducir la violencia. La campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas está dividida en dos etapas. Una primera etapa de prevención e información a las mujeres y a la población en general a través de trabajo en escuelas de educación media superior, universidades, magisterio, barrios y comunidades. Mesas informativas, información a través de medios masivos de comunicación, como TV, radio, prensa, redes sociales, medios libres, medios universitarios, etc. Foros de análisis y denuncia. Grafitis, pintas, lonas en calles principales, materiales informativos, impresos, etc. Y una segunda etapa de formación de agentes contra la violencia, una vez identificados en la primera etapa a través de talleres y foros. Las organizaciones, colectivos, grupos de la iglesia, escuelas, universidades y su trabajo con grupos de base. Un encuentro o varios encuentros de organizaciones, pero en específico para compartir experiencias, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres de este año. Marchas, mítines y pronunciamientos. Los contenidos de la campaña varían ante las diferentes problemáticas que se presentan, y podemos destacar dentro de lo que vamos a estar trabajando como contenidos de la campaña, la dinámica naturalizadora de la violencia feminicida, las dinámicas del abuso, los nuevos espacios y situaciones de riesgo, que los feminicidios son consecuencia de una violencia de género acumulada, una violencia estructural, directa, cultural, la objetivación y mercantilización de las mujeres, la transformación de los valores humanos en mercancía como producto de la dinámica capitalista globalizada, la crisis global estatal, institucional, de inseguridad social, la crisis personal, familiar, de salud emocional, mental y física, así como los riesgos, la pérdida de libertad, la movilidad, la seguridad, confianza, la justicia por propia mano, la ruptura de los vínculos comunitarios y posibilidades de organización, el aumento de las problemáticas sociales como la delincuencia organizada, adicciones, prostitución,
Las responsabilidades del Estado, de los agresores y de las víctimas, tanto como sujetos de violencia como reproductores de la violencia. Todos estos elementos que va a contener la campaña, problemáticas y situaciones que se van a analizar, se van a ir aclarando conforme cada una de las comisiones hable sobre el proceso que se va a estar trabajando en la campaña. Yo culmino comentando que esta lucha que estamos haciendo desde la campaña, este inicio que estamos construyendo a través de la campaña hacia la violencia contra las mujeres y el feminicidio, esta lucha no puede estar al margen de las reformas legales actuales. Estas han aumentado la violencia, avalando los cambios neoliberales y la violencia feminicida que afecta la vida de las mujeres. La situación del feminicidio y el porqué de esta campaña es por el aumento, digo, una sola bastará, pero es innegable el aumento de feminicidios. Las acciones del Estado anunciadas, dizque para atender la emergencia, el hecho de que en el mes de agosto y septiembre se estén abriendo consejos municipales para la atención y erradicación de la violencia de género, no es suficiente. Es decir, la foto del consejo no basta. Ninguno de los consejos, excepto el de San Cristóbal, que lo hicimos en una acción similar a esta, es el único que ha planteado acciones concretas para evitar el feminicidio. Actualmente, en Chiapas, hay 67 mujeres que han muerto en forma violenta. De ellas, 43 casos hasta el sábado son casos de violencia feminicida. Y lo peor de todo es que a veces tenemos casos de estos que son, entre comillas, accidentes o suicidios, de pronto también por la investigación, por la necesidad de justicia, es decir, por la petición de verdad, es que sabemos que no se suicidó, que la suicidaron, que el taxifantasma que la dejó muerta en la calle era el marido. Tenemos casos lamentables de mujeres que no han muerto a causa de las múltiples lesiones que les dejaron. El tipo la dejó por muerta, sin embargo, el impulso de la vida de estas mujeres hace que sigan, pese a las gravísimas heridas, todavía aquí con nosotras. Que es el caso, por ejemplo, de Lesbia, que el marido le disparó en la cara. Que es el caso de la maestra de Jiquipilas, por ejemplo, que no se siguió en prensa, mujer quemada accidentalmente el marido ya la había quemado 3 veces. Era tanto el terror de esta mujer que agonizando dijo, él no fue, y lloraba la mujer hasta en su agonía, y así murió la maestra en Jiquipilas. Esto es lo que queremos evitar. No queremos llegar a la número 68. La alerta es para eso, para que el gobierno haga acciones coordinadas, no solamente se saquen la foto. Estos consejos están autorizados desde el 2007. No nos pueden seguir diciendo que atender la emergencia climática, en donde son las mujeres las que están padeciendo esta violencia estructural, esta violencia que se vuelve feminicida, la que nos haga a un lado. No nos pueden decir que los conflictuosos maestros, que en su mayoría son maestras, las que están siendo criminalizadas como Adela, por reclamar, ahí la muy terrorista, sueldo justo, tiempo para ella, calidad de educación, que si las van a evaluar, evalúen primero al gobernador. Yo quiero saber ahora, por ejemplo, que la secretaria esta de la mujer y demás anda evaluando a las abogadas que atienden 30 casos al mes,
o más. ¿Qué evaluación tiene ella? ¿Qué perfil tiene ella para calificar si como SACIL va a calificar a las abogadas que atienden violencia? ¿Cómo está el secretario de Educación que va a calificar a los maestros? ¿Quién va a calificar la reforma energética en Chiapas, en donde sale la mayoría de la luz del petróleo y otros más, el agua para casi toda la nación? Esta violencia estructural es la que está causando los feminicidios. Hay más de 30 procesos y procesados. Hay 8 sentencias y no volvió el gobierno a decir más. Hay 8 sentencias, todas de culpabilidad hasta junio. La Procuraduría ya no ha sacado más datos de feminicidas detenidos, o los saca muy esporádicamente o con poca publicidad. Pareciera ser que hoy hay más feminicidas detenidos. Es tanto el éxito de tener la impunidad, por lo menos a la detención de los presuntos culpables, que los feminicidios que se quieren reconocer. Se llama la atención sobre las reuniones que se hicieron a partir del 8 de julio que hizo el gobernador, dice que para atender la emergencia, dicta además un plan emergente a cargo, por supuesto, del que está entregando resultados, que es el procurador, y no como marca la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No es él, no es ella, es decir, no es así, no es la secretaria la que inicia el plan, la que decreta y pide la alerta, la que genera las primeras acciones. La alerta climática de Bárbara realmente se está implementando hasta ahora, pero la alerta de violencia de género que tiene declarado al país en una emergencia nacional desde agosto de este año, en donde mujeres de diversas organizaciones en la Ciudad de México, con diputadas, redes como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, CLADEM, que se va a la Comisión Interamericana a presentar una queja contra el gobierno mexicano por la falta de alerta de género, porque no acata ni siquiera el mandato de la Suprema Corte de la Nación. Bueno, si está gente como Góngora ahí, ¿qué podemos esperar, verdad? No solo que no liberen a Pakistán, sino que nunca nos den o nunca se sientan ofendidos por el desacato abierto del gobierno federal de uno que hace 2 años era el gobernador del Estado de México y que desestimó la primera alerta de violencia de género, porque no eran 1.800 cadáveres de mujeres, solo eran 628. E igual que este gobernador dijo, vamos a hacer un plan de emergencia. Su plan de emergencia ya costó más de 900 muertas y desaparecidas. ¿Cuántas muertas más se van a sumar en Chiapas hasta que se declare la alerta de violencia de género para Chiapas? No solo hay más feminicidios, cada feminicidio es más sádico y tiene más saña que el anterior. ¿Cuándo se van a operar las órdenes de protección para mujeres en tiempos necesarios? La única que hemos obtenido ha durado 72 horas y no sirvió más que para encarcelar a la mujer que la solicitó. ¿Cuándo va a haber justicia para las mujeres cuando son ellas las que reclaman pensión alimenticia, la custodia de los hijos? ¿Por qué ahora se los quitan para que aprendan a no demandar? Y si no les funciona, las matan. De estos 43 casos que hay ahora, recordemos que el año pasado sumaron más de 60 los feminicidios solo con lo que notificó prensa, que hubo 97 muertas el año pasado, que si bien a esta fecha el año pasado eran casi 80,
es decir, son 10 más a esta misma fecha que el año pasado. Este 15% de aumento de septiembre del 2012 a septiembre del 2013 nos dice que vamos a cerrar con números terribles en diciembre, y no queremos sumar más, no queremos una muerta más. Tiene que operarse, tiene que arreglarse el tema en Procuraduría, en el DIF, en donde el DIF, en vez de ayudar a las mujeres, a los niños y a las niñas a salir de la situación de violencia, tenemos casos en que por el bien de los niños los han entregado a casas particulares, albergues particulares, que cobran subsidios, que piden donaciones y que al mismo tiempo están traficando y tratando niños, como es el caso de aquí, de la Casa del Reino de los Niños, Torres del Ministerio o algo así, en donde todavía hoy en su página en el internet exhibe a una de las niñas desaparecidas, una de las niñas que fue violada por esta gente que el mismo DIF entregó para que la cuide, porque tienen una mala madre, tienen una madre conflictiva y violenta que se atrevió a presentar pensión alimenticia, que se atrevió a denunciar a un marido violento y que no aceptó la amenaza del Estado de o te arreglas con tu marido o te quitamos a los hijos y a las hijas. Ah, mataste a tu marido, fue defensa propia. Eso no existe cuando se trata de mujeres. No queremos más casos de 34 años de prisión a una mujer que defendió a su hija y hermana de una violación. No queremos más casos de mujeres sentenciadas y procesadas por homicidio agravado por parentesco, cuando tuvieron un mal parto, dado que no hay condiciones de salud para las mujeres. La mayoría de las muertes maternas en Chiapas, que sigue estando, aunque disfracen las cifras, en los primeros lugares de muerte materna, la muerte materna en Chiapas es feminicidio y el responsable es el Estado. ¿Cuánto nos cuesta tener a un Pablo Salazar procesado formalmente por aborto? ¿Dónde está entonces, digo yo, la justicia para las mujeres? Porque ellas están procesadas por homicidio agravado por parentesco. ¿Cuándo la justicia se mueve rápido para ver que un padre de pensión alimenticia? ¿Cuándo se va a considerar delito grave esta violencia familiar y doméstica? ¿Hasta que las mate o hasta que estén en la cárcel? ¿Cuántas de las que están en la cárcel, como nos dijo Katia, o nos matan o nos meten a la cárcel, van a seguir aquí? Los números son terribles. Tapachula y la costa es la región que más feminicidios tiene. El municipio que más feminicidios registra sigue siendo Tuxtla, pero tiene que ver con el que es donde mayor número de población hay. La costa tiene que ver con el tema de trata y de tráfico, tiene que ver con el tema de migración que no está siendo tratado, perdón por la redundancia, ¿verdad?, con la debida atención. ¿Cuántos más migrantes en la cárcel, extorsionados o despedazados en la vía del tren? ¿Cuándo van a decirnos cuántos de estos migrantes son mujeres embarazadas con niños? ¿Cuándo se les va a dar atención? ¿Cuándo va a operar el dichoso reglamento de la nueva ley de migración? Estas mujeres hasta la fecha no pueden presentarse a denunciar violación a cargo de sus, entre comillas, compañeros de viaje. Agentes, hasta los fitosanitarios están involucrados en estas extorsiones. Los de migración, las policías municipales, estatales,
los federales, el ejército, la marina, no nos cuidan. Son parte y son generadores y agravadores del problema. 7 de cada 10, y hoy podríamos decir que son más, porque es reconocido por la Procuraduría en las cifras que nos da en junio de este año, el 76% de los feminicidios los comete alguien conocido o cercano a la víctima, principalmente marido, exmarido, padre de los niños, cuando ella decide romper el silencio, salirse, impedir una violación. Los medios están cambiando su discurso. De este año para acá, el asalto de una anciana se trató así, es decir, mataron y asaltaron un comercio. Este año fue, violaron y asesinaron a una anciana. Nuevo feminicidio. La prensa puede cambiar, está evolucionando su mensaje y su forma de darlos, aunque muchos medios sigue siendo la verdad deplorable, la forma en que siguen presentando los rostros de los menores afectados, de las menores o de las mujeres en fotos sangrientas. Pero hay otros medios, y tengo que reconocerlo aquí con ustedes, han cambiado el tratamiento, han cambiado el lenguaje. Hay una nota que se da en julio y que atiende más a cómo las vecinas vieron esa violencia, la preocupación de las vecinas por los niños que el feminicida se llevó, cómo señalan que él maltrataba a esta mujer, y ellas son las que piden, y esto lo resalta el periodista, que un año antes saca las fotos, saca 6 fotos sangrientas en contraportada. Tenemos que hacer conciencia, tenemos que evitarlo. La alerta de género es para pedir justicia a las víctimas, es para pedir protección, para pedir justicia implica que se les diga la verdad, qué fue lo que pasó, si no nunca se van a recuperar. Y víctima no es solo la mujer asesinada, es toda su familia cercana, son las vecinas de esta mujer en Terán, somos todas y todos los que estamos aquí en Chiapas y en México. Esta situación, igual que estas lluvias terribles, han mojado y dejado a todo, han desnudado, han lavado la imagen, entre comillas, de estos funcionarios que gastan los millones de dólares, de pesos, dizque por nuestro bien, haciendo que tienen carros para lavar manifestantes maravillosos y no tienen maquinaria suficiente para lavar los caminos, para arreglar los caminos. Se gastan en imagen millones de pesos y nos dicen que no hay recursos para un ADN para identificar a las víctimas desaparecidas. ¿Cuántas de esas desaparecidas están junto a las vías del tren en Chiapas? ¿Cuántas de las desaparecidas de Chiapas están siendo buscadas y con qué recursos en Chiapas y en otros lados? Este panorama del feminicidio a nivel de esta entidad es cada vez más terrible. De ser el lugar 30, creo que ahorita estamos por el 10º lugar. E insisto, no es competencia a ver quién sufre más o a ver quién tiene más muertas. Cualquiera, uno solo de los feminicidios que hoy reportamos mes a mes, daría lugar a una alerta de género en Chiapas. Y la alerta de género implica a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel comunitario, acciones que coordinen, como hicimos hace un año aquí en San Cristóbal, que la Procuraduría se hable con el de Salubridad,
que el municipio se hable con el del Covach, que la policía sea capacitada, que sepa que puede entrar cuando esté oyendo que hay violencia doméstica en un domicilio, que puede entrar a detener esa situación de violencia, porque está por encima de los bienes patrimoniales y del derecho a su casa, entre comillas, del agresor, está por encima la vida de esa mujer y de esos niños y niñas. Tuvieron que aprender a ponderar, a saber elegir, y ya que los capacitamos, vino el nuevo, la nueva presidencia, y la primera acción de, entre comillas, limpieza que hizo fue poner a las mujeres policías, que dan la imagen femenina de la seguridad, al turismo, les puso un horario terrible, ¿verdad? Y las corrió a las que no quisieron, y de inútil el director de la policía en San Cristóbal no las bajaba. ¿Con qué elementos de seguridad contamos para evitar los feminicidios? Este panorama, insisto, municipal, estatal, federal, remarca, y aquí llamo a la articulación de las organizaciones de San Cristóbal, de Chiapas, de México, la red del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, CLADEN y otras redes, se unen a esta campaña, se van a unir a esta campaña para decretar la alerta de género en Chiapas, pero también queremos que se decrete, que se reconozca esta emergencia a nivel nacional, para que en su caso también se decrete a nivel nacional una alerta de género. Compartirles que esta campaña también es una campaña política y educativa de prevención que busca impulsar un cambio social, cultural y político para rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y evitar el feminicidio. Se busca que en esta campaña nos apropiemos todas y todos de las actividades que estamos impulsando en los barrios, en las escuelas, en universidades, ya lo decía Marta, no solamente en San Cristóbal, sino en Chiapas. Todo este panorama que nos acaba de comentar Marta y adelantó Alma, nos entrega un mensaje claro. Hay una violencia objetiva, un sistema histórico y sistemáticamente discriminador que fomenta la exclusión y la desigualdad a través de relaciones de dominación. En este caso de la campaña, aludimos particularmente al machismo reflejado en prácticas muy concretas que viven las mujeres, menores sueldos, menos cargos de poder, sexismo, entre otras. Estas prácticas se encuentran totalmente normalizadas y tienen un alto impacto en el origen y mantenimiento de la violencia de género presente en nuestra sociedad. Por eso el nombre de la campaña, Cuidado, el machismo mata. Este nombre fue retomado de otras campañas en Latinoamérica con este mismo eslogan y con este mismo mensaje. Desde esta violencia objetiva podemos también sustraer otra de orden subjetivo, que nutre las prácticas discriminatorias y violentas que diariamente apreciamos a través de los medios de comunicación. Mensajes subliminales sobre lo que debe ser la mujer, objeto sexual, comercio sexual implícito en los medios, los reality shows, la publicidad, el lenguaje excluyente y un sinfín de expresiones que manifiestan el nivel subliminal y explícito de la percepción sobre la mujer como objeto. Este difuso límite entre lo que es violento y no, es lo que pasa desapercibido y muestra las serias contradicciones operantes en cuanto al discurso que, entre comillas, protege los derechos de las mujeres. Esto es lo que queremos trabajar con las niñas, con los niños, con los jóvenes, con los maestros en la campaña. Un caso específico reciente es la negación de la recomendación de CONAPRED que hizo a las grandes televisoras de este país para eliminar contenidos que denigran a las mujeres. Pues estas grandes televisoras dijeron que no iban a acatar esta recomendación. La reducción de los feminicidios implica, además de la denuncia jurídica y la lucha contra la impunidad,
un amplio trabajo de prevención para disminuir los riesgos de la violencia feminicida dirigida a toda la población, pero especialmente, como ya dije, a las niñas, niños, jóvenes y a las y los universitarios. Creemos que estos sectores de la población también pueden encontrar grandes aliados y aliadas entre el profesorado. En un segundo momento, después de una primera etapa de sensibilización y de difusión, buscamos profundizar el trabajo con ellos a través de talleres de formación, de grupos de promotores, para que entre pares, para que en los mismos espacios se promuevan los derechos de las mujeres en todos los espacios posibles. También buscamos desarrollar en las propias mujeres la conciencia sobre los derechos de género, fundamentalmente los de autodeterminación sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, para fortalecer y para buscar a través de la negociación y la gestión relaciones personales y subordinación. Estas propuestas se basan en la necesidad de que también seamos las propias mujeres quienes nos asumamos como defensoras y constructoras de una vida libre de violencia. Buscamos en los jóvenes varones trabajar en la construcción de una masculinidad libre de violencia y de misoginia que les permita mantener relaciones respetuosas de los derechos de las mujeres y contribuye a cambiar el imaginario que socialmente ha legitimado el rol dominante de los hombres y la devaluación de las mujeres. También buscamos transformar el hecho que desde pequeñas naturalicemos e incorporemos profundamente la subordinación de género como parte de nuestra identidad. La dependencia vital, el servilismo voluntario, la impotencia aprendida, la responsabilidad con culpa. Otros sectores importantes de estas acciones de prevención también son todas las mujeres amas de casa, campesinas, indígenas, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Buscamos acercarnos a ellas promoviendo un trabajo de sensibilización e información en barrios y comunidades. Buscamos que estos mensajes sean traducidos a las lenguas indígenas de las regiones, enfatizando los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la autodeterminación personal. Es importante que las mujeres tomemos conciencia del papel de reproductoras también del modelo machista y violento de nuestra sociedad y que podamos contribuir de una manera importante en la construcción de un modelo de vida digna para todas y todos. Deconstruir y desarticular la opresión, la discriminación, la subordinación mediante acciones de prevención con hombres y mujeres de todas las edades es lo que buscamos como parte de esta campaña y las acciones de educación y de prevención. Casos y atención a las víctimas. Nos proponemos abordar esta problemática de los feminicidios y la violencia feminicida en Chiapas desde una perspectiva de género, clase, etnia, derechos humanos, para dar atención y gestión global que integre una línea jurídica y otra psicosocial en las instituciones del Estado y organizaciones que puedan y estén obligadas a hacer este trabajo. Esto es todos aquellos que ya están trabajando en la mesa interinstitucional. Los recién creados consejos municipales para prevenir y erradicar la violencia, así como los que ya están enlistados con funciones específicas en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia a las Mujeres del Estado de Chiapas. Considerando que la ley no contempla a los familiares de las víctimas y si los contemplan no se hace efectivo este ordenamiento, proponemos que se reglamente en las leyes correspondientes esta atención integral
incluyendo a los familiares directos de las mujeres asesinadas y a los propios victimarios. Se cuenta con muy pocos espacios de atención integral para la violencia de género por parte del Estado y por parte de las propias organizaciones de la sociedad civil. No se cuenta con los recursos humanos y materiales para atender la creciente demanda de mujeres violentadas. Aun cuando desde las distintas formas de intervención y desde los fines por los que fueron creadas, hacen acompañamiento jurídico, psicológico, médico y social, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos generar estrategias de coordinación con las instancias de gobierno para incidir de manera más efectiva y directa en casos como el feminicidio que da seguimiento a la organización Save the Children, entre otras. Esta comisión propone que las víctimas de violencia feminicida, directas e indirectas, desde los ejes jurídico y psicosocial, en la forma más integral posible, sean atendidas de manera expedita y se garantice el acceso a la impartición de justicia, la atención y el acompañamiento holístico de salud, tanto física como mental, de todos los afectados. En los casos de feminicidio, la atención jurídica, según el fundamento de la Constitución, que dice la justicia debe de ser impartida pronta y expedita, la responsabilidad recae en las instancias de procuración de justicia. También proponemos que la Secretaría de Educación Pública otorgue recursos especiales para los casos en que estén involucrados alumnos en edad escolar, como por ejemplo el traslado escolar, becas, material didáctico, etc. Para la reparación del daño, uno de los aspectos es el gasto funeral. El Estado tiene que comprometerse a esta reparación en casos de extrema pobreza. Además, la reparación tiene que contemplarse con los aspectos antes señalados. Para los huérfanos requieren atención integral, salud, psicosocial, educación, etc. En caso de feminicidio, el Estado debe proteger a los huérfanos sin disgregar a la familia, hijos e hijas de la víctima, y la intervención coordinada con las organizaciones de la sociedad civil brindarán acompañamiento legal y psicológico de calidad. El gasto económico deberá ser cubierto por el gobierno. Gastos funerarios, en caso de indigencia, garantizar cuando quedan a cargo los niños de tutores, becas, despensas, refugio, etc. Se ha de buscar que la sociedad toda tenga herramientas para afrontar de la manera más sana posible la violencia feminicida. Sin embargo, se deberán centrar los esfuerzos en atender a las víctimas secundarias. Entre ellos, habrán de considerarse a los familiares directos de las víctimas, así como también a las personas de su entorno afectivo, laboral, inmediato. Para brindar la forma más adecuada de sostener psicoemocionalmente a todo el sector social afectado, habrán de considerarse también entre las personas beneficiarias de la atención psicosocial a los familiares directos del agresor y de su entorno social y laboral, dado que en un 72% el agresor será integrante de la familia de la propia víctima. Es el padre de los huérfanos, tiene padres y abuelos que reclamarán a los sobrevivientes y presionarán sobre estos lazos para que lo liberen o incluso para justificar la violencia feminicida. Por ejemplo, cambio de los menores hijos del agresor del centro escolar para evitar que sufran agresiones o estigmatización. Por ejemplo, esto que podría decirse, hijo del violador, hijo del matón,
hijo del feminicida, etc. Otra recomendación que hacemos es que además de sesiones de contención emocional con aquellos funcionarios públicos cuya labor los involucre directamente con los casos de feminicidio, por ejemplo, el personal de investigación, peritos, quienes tienen contacto directo con los familiares de la víctima y el agresor. El Estado ha de proveer espacios y servicios adecuados para tales fines y las organizaciones de la sociedad civil podrán brindar también sus servicios, oficinas adecuadas para preservar la presencia de los casos, albergues, centros de salud, consultorios de atención psicoterapéutica, espacios de contención emocional, etc. Por ejemplo, respuesta de los albergues que garanticen espacios de acogida familiar, comunitario, institucional, aunque no sea específico, que se haga en un primer momento en forma emergente y luego se canalice, para que no se vuelva a rechazar a nadie en situación de desamparo o incluso de riesgo inminente. Los albergues y refugios deben estar normados y especializados para brindar atención de acuerdo al fin, al tipo de población y situación de la misma. Las víctimas no deben ser revictimizadas, por lo que se necesita una casa de tránsito y albergues especializados para trata de personas para no poner en riesgo a la víctima ni a las usuarias de los albergues. Son las autoridades competentes quienes estamos comprometidos en esta campaña y acción urgente contra la violencia feminicida, quienes generaremos una plataforma de atención y prevención de la violencia feminicida. En cuanto a los recursos, decimos que el Estado cuenta con los recursos que le están asignados, buscando su redirección y focalización a esta situación de emergencia. Finalmente, eso es, o para eso es, la alerta de violencia de género. Incluso se verá que destinen recursos extras para ello. Por ejemplo, becas, apoyos especiales a huérfanos o víctimas secundarias, etc. No hay recursos asignados por parte del Estado, aunque existan las leyes, como los funcionarios lo han manifestado, que no cuentan con albergues suficientes por parte del Estado. Otras propuestas son las siguientes: coordinar con diferentes organizaciones para resolver esta problemática, que se integre una mesa especializada de atención a feminicidios en la Fiscalía del Estado con funcionarios capacitados con perspectiva de género y derechos humanos. Que se integre una mesa de atención a feminicidios con instancias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para el seguimiento de casos. Construiremos un directorio de organizaciones e instituciones que presten estos servicios para ampliar la resolución de esta grande problemática. Deberemos también pensar sobre la asesoría jurídica, los refugios y albergues que no existen. Tenemos un plan de trabajo amplio que involucra los siguientes objetivos. En primer lugar, detectar los casos de violencia feminicida en el contexto de atención a mujeres violentadas, proporcionando atención y acompañamiento integral y holístico para prevenir los feminicidios, promoviendo el fortalecimiento emocional y la autodeterminación de las mujeres con enfoque de clase, etnia, género y derechos humanos. Otro objetivo será generar la movilización social organizada en relación a la exigencia de justicia
tal y como lo establecen los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en los casos de feminicidio y en los casos de justicia en cuanto a los feminicidios. Yo dejaría ahí la información, es mucho más amplio nuestro proyecto, ¿verdad? Pero en términos generales es la visión, la plataforma que estamos estableciendo como comisión de seguimiento de casos. Finalmente, recordemos que la ley de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia, que en Chihuahua me gusta más porque se llama por el derecho a vivir en paz, ¿sí? Nos da, ¿qué es esto de la alerta de género? Nos da dos mecanismos muy importantes para evitar que se siga matando, asesinando, violando, lesionando a las mujeres. Y uno es las órdenes de protección y el otro es la alerta de género. Esta alerta de género trató, insisto, de implementarse en otras entidades como fue Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, bueno, Oaxaca ya lo había dicho, y en los cinco estados se negó esta orden, esta alerta de violencia de género, y aunque el rechazo por el sistema fue inadecuado, yo diría casi ilegal, recordemos que era Peña Nieto el gobernador del Estado de México cuando la niega, se lleva a juicio esta negativa, pedimos que se vuelva a instalar el consejo, se vuelve a instalar y nos vuelven a negar la alerta de género en por lo menos dos estados, aunque la Suprema Corte nos dijo que teníamos que hacerla. Finalmente, ¿para qué se hace una alerta de género? Insisto, el primer motivo es evitar que sigan matándonos, que sigan siendo las mujeres asesinadas. Y tenía que darse también la situación de coordinación. La ley de acceso le genera a cada institución, a cada poder, a cada nivel, le genera actividades y tareas muy puntuales, que al señor gobernador se le olvida, porque como igual que su jefe no lee, ¿sí? Se le olvidó que la ley de acceso prevé qué hacer en una emergencia y cómo coordinarse. ¿Qué es la alerta de género? ¿Cuáles son las medidas primarias o de inmediatez, las de tiempo medio y las de largo plazo? ¿Dónde, quién, cómo, cuándo y dónde aporta recursos para operar la alerta de género y las órdenes de protección? La Suprema Corte ordenó se dictara la alerta de género y sin embargo el Estado de México, ya con Peña Nieto como presidente, nos vuelve a implantar la falta de la alerta de género, los trata de sustituir, igual que Velasco, con un plan de emergencia fuera de la ley. Insisto, la ley de acceso dice qué hacer cuando hay una emergencia, qué le toca hacer a la Procuraduría, qué le toca hacer al Tribunal, y esto no se está generando. Nos piden, por ejemplo, que se demuestre para declarar la alerta de género que hay una violencia sistemática.
más sistemática que 97 cadáveres en el 2012 y 67 a la fecha, no sé con qué más. Se debe, dice, para dictar la alerta de género, se debe demostrar el interés legítimo. Todas y todos tenemos interés legítimo en que no nos sigan matando. Sin embargo, esta campaña para firmar esta situación va a acompañar las firmas y solicitudes formales de la alerta de género. Nos van, son parte primaria de esta campaña, es decir, los familiares de Sabina Patricia, los familiares de Itzel Janet, los familiares de Citlali y de otras víctimas que viven aquí en San Cristóbal, se suman y son la parte peticionaria formal de esta alerta de violencia de género. También queremos que todas y todos ustedes, insisto, tenemos interés legítimo y por ello les pedimos que nos den su nombre y la firma para esta solicitud de alerta de violencia de género. Van a pasar a las mesas las listas con para que anoten su nombre, su firma y alguna dirección o modo de contacto para formalizar esta solicitud. Sabemos todas y todos quienes estamos aquí de la campaña que lo más probable es que la nieguen, igual que la negaron en los otros 5 estados. Incluso ayer todavía nos decían que teníamos que esperar a que se hiciera un nuevo reglamento de la ley de acceso en donde esta alerta de género fuera más fácil, entre comillas, de implementar. En Chiapas, no ahorita, no hace un año. Desde hace más de 19 años decidimos hacer nuestros los derechos, además de reclamarlos formalmente. No vamos a pedir que nos den el derecho a una vida libre de violencia. La demandamos, la exigimos y la vivimos. Y por eso esta es una alerta ciudadana, una alerta autónoma de violencia de género, que va a ser todo esto que nos dice Julieta, pero no somos nosotras ni nosotros quienes le vamos a hacer el trabajo al gobierno. Se lo vamos a exigir, se lo vamos a demandar, y esta es una lista ordenada de lo que se considera o lo que es una alerta de género. Son estas acciones coordinadas del Estado para evitar más muertes y para dar justicia a las víctimas del feminicidio. Bueno, de la Comisión de Comunicación de la campaña El Machismo Mata. La violencia feminicida, gestada dentro de la cultura machista, es la causa de numerosas y continuas muertes de mujeres, no solo en Chiapas, sino en el mundo. Recordemos, Chiapas se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional de violencia feminicida. La campaña contra la violencia hacia las mujeres y contra el feminicidio nace para evitar más muertes violentas de las mujeres. En esta campaña hacemos uso de diversas herramientas, algunas ya explicadas por las compañeras. Vamos a usar herramientas de prevención, de formación, de denuncia, de seguimiento de casos y también las herramientas de la comunicación. La comunicación es una parte fundamental de esta estrategia y de cómo la asumimos como una herramienta indispensable para la transformación social que buscamos. Hoy en día es común hablar de comunicación como si fuese un sinónimo de medios de comunicación, es decir, como si los actos comunicativos se limitaran a producirse dentro del aparato mediático, especialmente de los medios masivos tradicionales. Esta percepción, muy limitada, le ha arrebatado a la comunicación grandes espacios. Además de la difusión y transmisión de mensajes, la comunicación también es construcción de conocimiento y de cambio, para el cambio.
pareciera que la persuasión y el adoctrinamiento se imponen como estrategias sociales en lugar de la promoción de la reflexión y la construcción colectiva. Vemos a diario esa crisis ética en la comunicación, cuando, por ejemplo, las noticias sobre las muertes de nuestras compañeras y amigas son contadas como si de una historia romántica y pasional se tratase, muchas veces en tono amarillista y sin detenerse por un momento en profundizar las causas estructurales que generan este tipo de violencia. De ahí que en esta campaña nos interese propiciar, más allá de difundir o visibilizar la situación de la violencia feminicida, que también nos incumbe, nos interesa impulsar espacios de comunicación participativa y horizontal, en las cuales el diálogo, la conversación, la creación conjunta de sentidos y el análisis y la reflexión comunitaria sean una prioridad. Creemos que es en estos espacios donde las personas podemos ser realmente escuchadas y dialogar. Para iniciar una transformación de las normas, los usos y las costumbres de nuestra cultura y a partir de este proceso apostar por una reforma, un cambio a las relaciones asimétricas de poder que son en buena parte las que han consolidado la violencia feminicida y los feminicidios como una realidad. Una realidad que es hoy en día alarmante. De esta manera, esta campaña inclinará muchas de sus actividades hacia espacios que puedan, en donde pueda fluir el diálogo entre las mujeres, los hombres, las y los jóvenes, los niños y las niñas, espacios abiertos de calle con gran uso del espacio público y de la creatividad, donde la diversidad de expresiones y sensibilidades tenga cabida, de manera honesta y libre, para crear una base ciudadana consciente, crítica, informada y capaz de escuchar, pero también de hablar por sí misma, respetuosa de las expresiones y al mismo tiempo expresiva, con la que podamos trabajar por la eliminación de la violencia feminicida desde la transformación y no desde la simple contingencia de la problemática. Las estamos invitando a sumarse a esta campaña en alguna de nuestras comisiones, tenemos bastantes. Una forma inmediata es la firma de pronunciamiento que ya mencionaba Marta, y bueno, tendremos una serie de actividades en las que están invitadas, invitados. Hoy en la tarde tendremos una actividad cultural en el parque con la gente. Nosotros les pedimos que vayan con nosotros, que sumen su creatividad a esta campaña y desde luego la presión sea fuerte para que podamos lograr esta alerta de género. Y bueno, pues también aprovechando, pues les agradezco mucho a los medios de comunicación que aquí están, que esperamos sea un paso en este acompañamiento también, y bueno, de manera más especial a Comán y Lel, a través del cual nosotros llegamos con estas palabras a muchas partes de este país. Finalmente, ya para cerrar, hacemos un llamado a toda la población a sumarse a la campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas. Asumir esta frase de cuidado el machismo mata como consigna para evitar los feminicidios y evitar toda forma de violencia contra las mujeres, puesto que estas expresiones de violencia no son problemas aislados o que se limiten al ámbito familiar, sino que forman parte de una estructura social, cultural y política que promueve, institucionaliza y naturaliza la violencia y el abuso del poder, generando desigualdades de género, clase y etnia y perpetuando condiciones de vida injustas y violentas para todas y todos. De esta forma, convocamos al pueblo mexicano a firmar nuestra petición para, número uno, que la alerta de violencia de género sea declarada en el estado de Chiapas. Dos, que se proteja y otorgue justicia a las víctimas y sus familiares. Tres, que se implementen acciones puntuales y coordinadas que atiendan la emergencia y eviten más feminicidios. Cuatro, que se detengan y procesen a los responsables del feminicidio, no minimizándolo como accidente u otro tipo de homicidios. Cinco, que se aplique el protocolo para juzgar con perspectiva de género a ofendidas y procesadas.
6. Que se dé amplia difusión y cumplimiento a la Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 7. Que se sumen a la causa global de eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres a través de la participación activa en las diversas iniciativas propuestas por esta campaña. Pues de nuestra parte, eso sería todo. Aquí colocaremos una hoja también para que quienes estén interesados en recibir, interesadas en recibir información, nos puedan dejar sus correos electrónicos para invitarnos a las próximas reuniones, a pasarles información de las actividades, también los materiales que se están elaborando y que pueden ser duplicados por quien le interese sumarse a esta campaña. Antes de agradecer su presencia, queremos informarles que una actividad muy importante de la campaña es el trabajo en los barrios y comunidades de San Cristóbal. Vamos a hacer un proceso de comunicación con los barrios. Vamos a solicitarles que se integren a la campaña. Vamos a pedirles que de manera consensuada acuerden un espacio en la comunidad para hacer un mural o pinta. También vamos a pedirles que nos permitan colocar una lona después de platicarlo en su asamblea. No vamos a dar elementos al gobierno municipal para que nos ponga en la cárcel. Todo va a ser consentido por los barrios. Vamos a solicitar los espacios públicos donde necesitamos poner pintas o murales. También decirles que se han sumado ya diversos artistas y gente creativa en la ciudad para hacer expresiones muy importantes en la comunidad en torno a la no violencia. También decirles que se están sumando a la campaña gente que escribe, gente que hace fotografía para nutrir de eventos esta campaña y que tienen que estar insertados y acompañados por la comunidad. Agradecerles a los compañeros de Edelo, a los artistanos, a Doris por su participación y por su energía permanente en todos los eventos en contra de la violencia. Gracias. Y pedirles a todos y todas que se integren a la campaña. Estoy viendo a las compañeras de Tuxtla. Bienvenidas a la campaña. Tenemos que ampliar esta batalla, ampliar esta lucha. Sabemos que Tuxtla es un punto terriblemente rojo y las invitamos pues a enlazar acciones. Trataremos también de que en otros lugares se hagan actividades. Tenemos que hacer un 25 de noviembre con carácter estatal, movilizadas las mujeres en contra de la violencia. Gracias.